ilegal la actual comisión electoral que usted preside? Bueno, el génesis de esta comisión electoral está en la convocatoria realizada el 30 de noviembre a través de los medios de comunicación, convocatoria presidida por el presidente de la federación. En ese momento se realiza un acto de asamblea donde en este mismo canal un compañero dice que no fue refrendada la asamblea, pero sin embargo en la hoja siguiente tenemos la firma de todos y cada uno de los miembros que participaron en esa comisión electoral. Inclusive la firma del presidente de la comisión, en este caso el señor Jaime López. Eso trajo como consecuencia que con una asistencia de más del 80% de los trabajadores, de los convocados a esa asamblea, eligieron una comisión electoral basada en lo que establece nuestro estatuto. Allí comenzó el proceso, se instaló, la asamblea fue el 2 de diciembre, nos instalamos exactamente el 10 y empezamos a solicitarle a los sindicatos afiliados su registro de afiliación. Nosotros, la Comisión Electoral, no elabora registro de afiliados. Los registros de afiliados son elaborados por los sindicatos. Cada sindicato de base que integra la federación, que se lo suministra. Eso fue suministrado de esta manera. Se hizo una primera notificación a un sindicato, todas las carpetas de los convocantes están en esta misma condición. Luego se le hizo una segunda notificación, en vista de que no los traía, se le hizo una notificación de prensa, se le hizo una segunda notificación de prensa, se le hizo una tercera notificación de prensa y luego en marzo lograron traer los listados. Los listados fueron suscritos por los 7 miembros de la Comisión Electoral, fueron llevados hasta el CNE en función de que pudiéramos construir el listado preliminar. Ahora, en teoría estas elecciones están convocadas para realizarse este 30 de agosto, ¿es correcto? Bueno, el proyecto electoral aprobado el 14 de marzo lo establecía así. Sin embargo, producto de la automatización del voto, nosotros debemos hacer referencia a que somos la única federación en el mundo, el único sindicato en el mundo que hace sus elecciones de manera automatizada. ¿Eso por qué? Porque estamos empeñados en romper aquellos vicios del pasado donde había doble votación, donde había usurpación de identidad. Este proceso electoral es con máquinas carta huella, un proceso electoral donde nadie puede ejercer doble derecho al voto. Ahora, ¿por qué el retraso en convocar estas elecciones con el periodo vencido que ya tiene la actual directiva de la FUTPB? Bueno, ciertamente nosotros como Comisión Electoral no sabemos las razones. Lo que sí bien es cierto es que eso le correspondía al Comité Ejecutivo de la Federación, que en su momento estaba vencido y debieron de una u otra manera forzar a que este proceso se convocara. La ley establece mecanismos de convocatoria en el caso de que algún miembro de la Federación o alguna organización sindical vencida no convoque su elección. Ahora, en este sentido, hay sectores también de la industria petrolera, trabajadores que están protestando por lo que ellos han denominado algunas irregularidades en esta elección. Por una parte, dicen que no han sido convocados realmente todos los trabajadores petroleros de Venezuela. Bueno, sobre eso quiero decirte que a raíz, producto de la del suministro de los listados, nosotros elaboramos un listado preliminar con 43.204 electores. Esos electores estaban distribuidos de la siguiente manera: 29.130 trabajadores pertenecientes a la empresa fija, ¿verdad? 2.000 de los cuales 29.130 trabajadores de la empresa fija, 2.581 trabajadores de la empresa NT, que es la Empresa Nacional de Transporte, 1.511 trabajadores fijos en actividades no petroleras, gas comunal, PD de mantenimiento, PQB, y 3.696 trabajadores, empresas contratistas en actividades permanentes. Allí, en ese listado preliminar, luego de un muestreo, logramos identificar que 3.586 trabajadores habían perdido su cualidad de elector porque en el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, habían trabajado o no trabajaban en la industria petrolera. Eso es más o menos este cuadro, esta esfera donde establecen los porcentajes. Luego de eso, las exclusiones fueron distribuidas de esta manera. Cuando se dice que no hubo una auditoría del registro electoral, es falso. Hubieron 3.586 exclusiones, de las cuales 1.866 fueron trabajadores por obra y tiempo determinado y 1.720 fueron trabajadores que no pertenecieron a la industria petrolera. Allí hay unas cosas que son curiosas. Por ejemplo,
Es decir, por ejemplo, los trabajadores tercerizados que tienen actividad relacionada con la industria petrolera venezolana no están convocados para participar sí, en esto. Sí, esos son los esas son precisamente estas actividades, las actividades periódicas, que son actividades que a través del tiempo han venido sometiéndose a licitaciones permanentes y bueno, podríamos llevarlo en algunos casos tercerizados, pero en algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de los taladros, son obras que permanentemente van cambiando de locación, son taladros que van y vienen y por supuesto nunca van a formar parte de la estatal petrolera de manera directa. Ahora, en este sentido, ¿para cuándo tienen ustedes previsto la realización ya formal de esta elección y para cuándo la toma en función, la toma de posesión o las funciones de la nueva directiva de la Federación Unitaria? Bueno, nosotros hemos reprogramado el proceso electoral, como te lo dije hace unos minutos, producto de la necesidad de automatización del voto. Para este momento el cronograma electoral tiene pautadas las elecciones para el 22 de septiembre. Estamos haciendo un esfuerzo titánico para que eso no sea cambiado, producto, bueno, de que una realidad de que tenemos que tener una federación legitimada que pueda representar a los trabajadores de manera activa y protagónica. Ahora, ¿y para cuándo estaría ya tomando posesión esta nueva federación? Bueno, los estatutos establecen que a las 48 horas posteriores al pronunciamiento de la Comisión Nacional Electoral, ellos deben tomar posesión. ¿Qué costo tiene? O sea, ¿quién se encarga del financiamiento de esta elección de la federación y cuánto está saliendo este proceso electoral? No, los costos internos, como lo establecen las ATALME, son sufragados por la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, o sea, por las organizaciones sindicales. El costo del proceso electoral automatizado no lo tenemos en consideración todavía, porque ahora es que estamos comenzando a identificar, son 114 mesas electorales, alrededor de 114 máquinas electorales que van a estar funcionando. Claro, pero estamos hablando de que las elecciones serían aproximadamente poco más de un mes. ¿Todavía no tienen el costo de lo que se le debe cancelar al Consejo Nacional Electoral por eso? Estamos ya en reuniones determinando cuál va a ser el costo. Te repito, eso va a determinar de la movilización de las máquinas, de la cantidad de máquinas que se utilicen, y eso lo vamos a determinar posterior a la publicación del estado definitivo. Antes, imposible. Yo quiero hacer mención que dentro de todas las denuncias irresponsables que se han venido planteando, han venido diciendo que el padrón electoral está compuesto por una cantidad de trabajadores que no pertenecen a la industria petrolera. En el año 2009, las elecciones, los centros de votación fueron en las afueras de las instalaciones petroleras. En el año 2016, nosotros empeñados en la transparencia de este proceso, el 97% de los centros de votación están dentro de las instalaciones petroleras. Cuando un trabajador petrolero, yo le digo que tiene casi 11.000 electores en el muelle de la Salina, queremos ver cómo un trabajador, una persona que no es trabajador en la industria, puede accesar con su carnet de trabajo. Necesita un proceso de identificación, claro, porque es una medida de seguridad. Eso deja hecha por tierra cualquier posibilidad de que un trabajador que puede estar dentro del proyecto del cronograma electoral o dentro del proceso electoral, que no forma parte de la industria petrolera, puede ejercer su derecho al voto. Bien, señor Páez, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros y habernos explicado todo lo relacionado con esta comisión electoral. Más adelante va a estar con nosotros José Bodas, también trabajador petrolero de